tiene que saber don Vicente. Buenas tardes, don Vicente. Le traigo una muy mala noticia. ¿De qué se trata, muchacha? Lo que pasa, Raúl ya anda rondando esas tierras. Como que no quedó muy contento. Ese cabrón que no entiende que yo no tuve nada que ver con la muerte de su padre. Eso yo le creo, don Vicente. Pero eso, las autoridades no se lo creen. Si usted anda libre, es por lo que usted pagó, por la fianza. Y no debería de haberla pagado. Ese fue mi error. Es correcto. Porque al pagar usted, está reconociendo que usted tiene culpa. Yo pagué porque cometí el error. Porque cuando él se mató, yo tomé la pistola. Y ahí están mis huellas. Me lleva la chinga. Pues mire, don Vicente, yo pienso que Raúl viene a matarlo. Mendigo miserable cabrón. Tiene razón. Y hasta en cierta forma yo lo comprendo. Porque yo hubiera hecho lo mismo si estuviera en su lugar. El que se quitó la vida fue su padre. Yo tengo la culpa por haber tomado el arma. Te repito, Valentina, yo tengo la culpa por haber tomado el arma. No, pues está jodido, don Vicente. Y esto está muy cabrón. Yo no sé para qué chingados pagó, don Vicente. Usted mismo se chingó. Y está peligrando más afuera, porque ese cabrón miserable lo va a querer matar. De hecho, estoy segura que a eso venía. Si no haya sido por mí, usted ya estaría muerto. ¿Eso quiere decir que te debo la vida? Pues más claro no canta un gallo, don Vicente. Pero tengo una duda. ¿Por qué van dos veces que le dices miserable a ese cabrón? No, don Vicente, a ese cabrón le digo miserable, porque a mi hermano en paz descanse lo despojó de sus tierras. Y mi hermano de tristeza agarró la borrachera y murió de una cruda. Mira, Valentina, estoy agarrando dónde está la punta del hilo. Mira, Valentina, tu hermano era hijado del papá de Raúl. ¿O me equivoco? Claro que era su ahijado. Pero no lo quería como su ahijado, lo quería como su hijo. Y mi hermano siempre lo defendió de Raúl, en paz descanse. Porque aún siendo su hijo, lo quería despojar de sus bienes. Sí, te digo la verdad. Por eso se quitó la vida, Horacio. Maldito vicio. Pues qué tristeza me da. Horacio era un buen hombre. Quería mucho a mi hermano. Y no sé cómo este bastardo es un mal agradecido. Mendigo Raúl. Porque ya hablando con la verdad, ese bastardo no era su hijo. Porque don Horacio, cuando se juntó con su madre, ya traía el chipayate. Don Horacio, lo único que hizo fue darle su apellido. Qué mala elección. Y ese mal agradecido siempre estuvo sacándole dinero para sus malditos vicios. Y hundió a don Horacio. Y lo dejó bien endrogado. Por eso se quitó la vida a don Horacio. Yo le decía que no tomara. Por eso insistía. Un vino. Y otro. Y otro. Otro. Y otro.
hasta que se embruteció. Por eso enloqueció. Yo me fui a mear. Y cuando estaba meando, nomás escuché un disparo. Luego corrí hacia donde estaba él. Vi la arma en el piso y la tomé. Pensé que alguien lo había matado. Y salí en chinga a ver quién lo había matado, hasta que llegaron las autoridades. Revisaron el arma que yo traía y esa era la que había sido disparada. Claro, por supuesto, que no era mía. ¿Cómo no me fijé? ¿Qué error tan grande cometí? Pues sí. ¿Usted cree que Raúl y las autoridades le van a creer que usted es inocente? Pues sí. Está cabrón. Por eso pagué. Don Vicente, pero ahora usted puede salir limpio de culpa. Porque ahora yo soy testiga que él es el responsable de la muerte de mi hermano y de don Horacio. ¿Y tú crees que eso me sirva a mí de mucho? Claro, claro, don Vicente. Más aparte, me quiere despojar a mí de mis tierras y a usted también. Él es un delincuente. Tienes toda la razón. Tu padre se quedó endeudado. Todas nuestras tierras. Así es, don Vicente. Yo también he recibido amenazas de su parte. Por eso lo enfrenté. Ah, cabrón. Pues ya me está dando vergüenza contigo, Valentina. Si tú te le enfrentaste, pues yo también lo voy a enfrentar. No le voy a correr. Y aquí traigo para acariciarlo al cabrón. Pues yo pienso que tenemos que hacer eso. Porque ahí las autoridades lo defienden. Porque usted es el demandado. Pues tiene razón. Con razón le dice el miserable perro mal nacido. Si no haya sido porque él acosó a mi hermano, él todavía viviría. Para mí que anden movidas chuecas. Qué pinche casualidad. Qué pinche casualidad. Valentina, al mal paso darle prisa. Entonces, ¿qué, don Vicente? Lo buscamos y lo chingamos. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Tienes toda la razón. Las autoridades no me harán caso. Vamos sobre él. ¿Entonces qué? ¿Que queda entre nos? Claro, que queda entre nosotros. Y va a ver ese desgraciado que va a pagar todas las que debe. Pues vamos, por ese miserable. Vamos. Valentina, no lo dejes escapar. Hay que tirarle a matarlo.
¡Se nos va! Mendigo, ya habrá otra oportunidad. Lo malo es que ya atoreamos el panal. Ahora tenemos que atorarle. Tenemos que acabar con esto. Eso va a servir para comprobar que no soy culpable. Por aquí ha de andar ese desgraciado. Bueno. Sí. Soy Vicente. ¿En qué le puedo servir, oficial? Creo que todavía no me toca ir a firmar por mi libertad condicional. Sí, me faltan 8 días para que me toque ir a firmar. Si no me llama para eso, ¿qué se le ofrece? Achirrón. Achirrón. Con razón Raúl acabó con el capital de su padre. ¿Quién creyera en eso? Nunca pensé que anduvieran esas broncas. Así es que tiene su secreto guardado el desgraciado. Esa es la mejor noticia que usted me puede dar. Porque yo no maté a don Horacio. Gracias, oficial, por confiar en mí. Usted se va a encargar de todo este pedo. Se lo agradeceré mucho. Usted sí sabe investigar. No, ¿cómo cree? Yo no me voy a tomar justicia por mi propia mano. Eso no va con mis principios. Confía en mí. Claro que puede confiar. ¿Cómo me dijo que se llama usted, agente? Muy bien. No se me va a olvidar. El agente Rodríguez. Bueno, me da gusto. Téngame al tanto. Creo que ya chingué. Vino un agente de la DEA. ¿Pero qué crees? Resultó ser toda una fichita, el tal Raúl. ¿Ese miserable una ficha? Pues qué tan grueso es esto, que vino un agente de la DEA. Pues nada más, nada menos, que se metió en el contrabando de armas. Por eso hizo que Horacio acabara con la hacienda y todos sus bienes. Ah, ahora ya entiendo. ¿Por qué nos quiere chingar con el terreno? Para malbaratar los terrenos y sacar el dinero para su maldito contrabando. Y lo peor, que es el cabecilla de la banda y tiene sus achichicles. No, pues está cabrón. Yo la mera neta le estoy sacando. Yo la mera verdad no le entro. Son muchos. Él solo como quiera. Y la mera verdad, no los conocemos. Tienes razón, Valentina. Mejor vámonos. Más vale que digan, aquí corrió, que aquí murió. Pues vámonos, don Vicente. La mera vámonos. Verdad, ya me dio mucho miedo. Nos pueden hacer algo. ¡Cuidado! ¡Cúbrase, don Vicente! ¡Cúbrase!
¡Cuidado, Valentina! Son muchos cabrones. Nos estaban emboscando. ¡Ya cayó uno! ¡Voy por el otro! Acá cae otro perro. Y yo sigo al otro. Ya cayó otro. Con este van tres. Voy a auxiliar a don Vicente. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Dónde andan? ¿Qué? No puede ser. Todos están muertos. ¿Quién hijos de la chingada sería? ¿Quién cabrones sería? Allá está uno. Y allá está el otro. Me lleva la chingada. No soy el helicóptero. Viene la policía. ¡Fuga! Lo veo bien agitado. ¿Pues qué le pasó? Por eso me senté. ¿Y qué pasó con el otro cabrón? Por eso estoy agitado. Porque lo seguí y le rompí su madre. Según ese cabrón se escondió en los montones de tierra. Pero lo seguí y me lo chingué. ¿Y qué pasó con el otro cabrón que seguiste? También se lo llevó la chingada. Oye, creo que sí viene el gobierno. ¿Qué hago? Yo le recomiendo que mejor se pele. Recuerde que usted tiene antecedentes, que está yendo a firmar. Y si lo descubren aquí, y con los muertitos que hay, no hay quien lo salve. Pero tú, Valentina, ¿qué vas a hacer? Conozco unas buenas travesías. Yo sé cómo hacerle. La verdad, me da pena dejarte, pero no me queda de otra. ¡Pero vamos, pélese! ¡No me avientes! ¡Pélese! ¡Pues pélese ya! Pobre viejo, no le queda de otra. ¡Ah, cabrón! ¡Ya la regué! ¡Es la policía!
hermano, cabrón. ¿Qué crees? Ya chingué. ¿Pero por qué? ¡Explíqueme! ¿Qué crees? Soy inocente. El agente de la DEA ya lo descubrió. ¿Eso quiere decir que usted es libre de culpa? Pues a huevo es caldo. ¿Qué nos ven los ojos? ¡Esa voz me agrada! ¡Venga esa mano, mi Inocencio! Acuérdate que me llamo Vicente, no Inocencio, ¿eh? ¡Inocencio porque resultó inocente! ¡Entienda! No, pues eso sí. Eso sí. Oye, Valentina, ¿qué tienes que hacer hoy? Te quiero invitar a mi rancho a comer. Para mí me gusta comer bien, ¿eh? Pues ven, come todo lo que quieras.